Julián, ¿por qué crees que Estudiantes pasó de fase y sigue en carrera en la Copa Argentina? Bueno, creo que fue un partido muy difícil, la verdad que ellos se plantearon muy bien y por más que sabíamos que era de otra categoría más baja, iba a ser un partido muy complicado, pero bueno, tuvimos la paciencia y llegaron las posibilidades y pudimos hacerlo bueno. ¿Te tocó abrir del marcador de tiro libre tu primer gol en tu carrera? Sí, la verdad que sí, el primer gol y bueno, muy contento. Y bueno, me imagino que la vas a recordar la Copa Argentina y Atlas también, porque fue el partido más importante de su historia. Obvio, este gol y este día no me lo olvido nunca más. Bueno, ¿qué aspiraciones tiene Estudiantes en la Copa Argentina? Bueno, no, la verdad que nosotros desde el primer día nos planteamos pelear los tres frentes, ¿no? Tenemos también la Copa Sudamericana y el torneo, y bueno, la idea es pelear los tres. Y bueno, de cara a la próxima fase, ¿Sarmiento de Junín o los Andes? Todavía no se conoce el rival en la próxima instancia. ¿Preferís alguno o no tenés preferencia? No, ahora pensar en lo que viene, ahora por ahí tenemos un viaje a Estados Unidos y bueno, pensar en eso y en el arranque del torneo y después se verá el torneo. ¿Qué pensás que tiene este equipo como particular? Sí, la verdad que somos un equipo que se para muy bien, muy ordenado y creo que lo principal del equipo y que bueno, sale bien de contra y puede cuando tiene una posibilidad, hacer los goles.